La delincuencia común que opera en Guatemala continúa sembrando la zozobra en la población guatemalteca. Ya muchas personas no podemos salir a las calles ante el temor que podamos salir asaltados. De hecho, tenemos imágenes exclusivas acá en Tele23 de varios asaltos que han quedado grabados en cámaras. Hay evidencias de estos robos en los cuales lamentablemente las víctimas son guatemaltecos honestos y trabajadores. Nos acompaña Julio Rivera Clavería y también Julio Talamonti, con quienes estaremos abordando este tema, pero sobre todo conocer recomendaciones de cómo nos podemos proteger y cómo podemos evitar ser asaltados. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, buenas tardes, Andri, Alejandra, Nancy, Liceo Rivera Clavería, ¿qué tal? A ver, esta es una situación muy compleja. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos estas imágenes es entender cómo funciona la mentalidad del delincuente. Y es que él siempre va a buscar a la víctima más débil. Y la víctima más débil tiene una característica. Es la víctima más fácil, la que está distraída. En el caso del video de este hombre, veíamos en la parte anterior que él estaba viendo su celular, no estaba pendiente a su entorno. Permitió que este otro sujeto, el ladrón, se le acercara de una manera fácil y ya no le quedó en ese momento ninguna otra situación que hacer más que entregarle sus pertenencias. Entonces, ahí podemos ver, y tenemos que empezar entendiendo eso, miren, completamente desprevenido, distraído, en un entorno que es peligroso, al final de cuentas, en Guatemala, que es todo momento y todo lugar en la calle. Es no ser la persona probablemente que sea víctima de un robo, siendo la víctima, pues, alguien que está absolutamente distraído, ¿verdad, Liceo Rivera? Claro, y aquí surge la pregunta que tenemos en pantalla. ¿Cómo cuidarse de los ladrones? ¿Se puede eso? Yo creo que se pueden tomar una serie de medidas. Por ejemplo, uno no puede contestar un celular caminando por las calles de la ciudad de Guatemala, ni en ningún otro lugar. Lo que yo normalmente hago cuando recibo una llamada es meterme a un almacén o a un centro comercial o a algún lugar cerrado a contestar la llamada. Y no en la Pero calle. Si yo me quedo en la calle contestando el teléfono, desde luego se van a dar cuenta que tengo un teléfono. Por lo tanto, no, es una de las primeras medidas. La segunda, ya bien lo planteó Talamonti, uno no puede andar por la calle distraído en una ciudad tan peligrosa como lo es Guatemala. La tercera Correcto. Es no caminar en lugares altamente peligrosos ni de noche. Es decir, hay una serie de medidas. A usted va en su vehículo, se le pincha una llanta, busque un centro comercial, busque una gasolinera, porque si se queda en un lugar oscuro a cambiar la llanta, seguro la van a asaltar. Entonces, son una serie de medidas que se pueden ir tomando. Pero en términos generales, es la lógica la que le dice a uno qué es lo que uno tiene que hacer para no ser sujeto y víctima de un asalto. Le podemos sumar muchísimas más en un tránsito tan denso y tan complicado como este. Sí. Lo mejor sería no contestar el teléfono aún en el vehículo. Así es. Porque siempre lo va a exhibir uno, Así ¿verdad? Es. Obviamente podemos tomar otra serie de medidas, otra vez en el carro. Primero, los vidrios arriba, aunque sea una especie de sauna, y no sirve de nada que los vidrios estén arriba si los seguros no están puestos, porque igual van a abrir las puertas. Y cuando vayamos caminando, pues más que andar viendo el celular, que ya parece parte del cuerpo humano, tenemos que estar viendo al frente, a los lados, lo que pasa en todo entorno, porque el delincuente siempre va a estar al acecho. Y si usted nota lo que decía el señor Rivera Clavería, alguien que a usted como que siente que es peligroso, cambie de dirección, deténgase, dése la vuelta, cámbiese de acera. Si él hace exactamente lo mismo, no dude que lo va a asaltar. Usted ya es el que él escogió. Métase, como dice también Julio Rivera Clavería, a un negocio y pida ayuda. Y hablemos un poquito, si les parece, claro, de cuáles son los objetos. Tú dijiste algo que, a ver, André, que me dio un poquito de curiosidad, pero es cierto que el celular parece parte del cuerpo humano. ¿Cuáles son los objetos que los ladrones prefieren de la gente en la calle, de la gente de a pie? Los celulares, en primera instancia, ¿no? Las computadoras, ya saben, la cartera, ¿sí? Las tarjetas de crédito. Argollas. Sí.
Es complicado cuidarnos de los ladrones. ¿Cómo? Les puedo decir algo, a ver. Hoy es 30, ¿no? Hoy es jueves 30. Hoy es jueves 30 de enero. Mañana, viernes 31. Los ladrones ya saben que pagan. Usted anda en la calle o sale en el banco. Del cajero. Ellos están al acecho, ellos no son tontos, ya todo esto lo tienen muy bien determinado. Entonces, si usted saca el dinero y, por ejemplo, viaja en bus, hombre, si es la cartera de hombre, no la ponga en sus bolsillos de la parte de atrás del pantalón, porque un carterista se la va a quitar, usted ni cuenta se va a dar. Eso sí, cuando le pida la quincena a su esposa, a ver qué le dice, va a pensar que se la va a otra mujer, no le va a creer que se la robaron. Correcto. Sí. Mejor prevenir que lamentar. Hay que tomar medidas, las medidas básicas que son las mínimas, pero tomarlas. Por ejemplo, cuando uno, decía Talamonte, cuando uno va en el celular, en su carro, y contesta una llamada en la noche, la luz les indica que ahí va alguien utilizando un celular. Si no, hay que ser genio para darse cuenta de esas cosas. Y si alguien va con un celular, va despreocupado, no va prestando atención a los ladrones. Es correcto. Sí. Y cuando usted vaya a retirar dinero de un banco o de un cajero automático, busque centros comerciales, lugares donde hay concurrencia, porque eso le permite poderse mover fácil, salir rápido y no ir a un lugar aislado en donde seguro lo van a asaltar. Para cuidarnos de los ladrones. Disculpe, Julio Talamonte, hablemos ahora de la realidad de muchos guatemaltecos que ni siquiera tienen acceso a estos centros comerciales, que aún les pagan en efectivo, que las personas, las empleadas domésticas que aún reciben el salario en efectivo, en algunos casos en cheque, quizás son los más vulnerables cuando abordan las unidades de buses y que definitivamente no tienen el acceso de ir a un centro comercial, de utilizar una tarjeta y de tomar esto. ¿Cómo se pueden ellos proteger y evitar ser víctimas de los ladrones? Si estas personas saben, por ejemplo, que el día de mañana van a ir a cambiar su cheque, tal y como tú estás diciendo, Alejandra, pues fácilmente se puede programar el hecho de que algún familiar, algún amigo o alguien los acompañe. Ya un ladrón va a ser más difícil que ataque a dos o tres personas, porque esto ya le conlleva más riesgo, le conlleva más tiempo. Entonces, son cuestiones muy mínimas. Pero mire, por ejemplo, a la señorita que trabaja en mi casa, le paga en efectivo y va a su pueblo. Yo le digo, mira, no metas todo tu dinero entre la bolsa, métetelo donde podás. Pero a veces en la ropa interior. En la ropa interior. En alguna bolsita. En la ropa interior. Mejor en otro lado. No, pero a veces en alguna bolsa. Que se meta una buena parte del dinero en la ropa interior y lleve una cantidad para poderla entregar. Lo que dice Julio es muy cierto. Correcto. Es decir, y entonces no le van a robar su salario completo. Al menos todo, ¿verdad? Claro. Tiene razón. Sí. Es que es cuestión de lógica un poco, ¿no? Sí. Es bastante, cuestión de lógica, diría yo. Sí, eso es muy sencillo, lo hemos hablado varias veces, gracias Julio por recordarlo, muy, muy buen consejo. ¿Sí? Un ladrón está tan estresado, ustedes lo ven, está tan contra el tiempo, que le va a quitar algo, pero no le da tiempo de estar revisando si usted lleva o no algunas otras cuestiones, entonces ahí usted rescata algo. Y otra de las cosas que hemos dicho, Julio, por ejemplo, en hombres y mujeres, solemos llevar, si tenemos tarjetas de débito y de crédito, las llevamos todas, llevamos ahí nuestro DPI, llevamos toda la información, toda nuestra información, se llevan todo de nosotros y en un ratito en lo que bloqueamos las tarjetas ya hicieron alguna compra. Entonces también seamos previsores de eso. Si el día de hoy no vamos a utilizar ninguna tarjeta de crédito, de débito o algo, o carguemos una, pues, para que sea más fácil el prevenir. Pero hay algo que yo sí le recomiendo a ver. A todo el mundo y a la población: de absolutamente todos sus documentos tengan fotocopia en su casa. Por si hay que ir a poner una denuncia, uno tiene la fotocopia de todos los documentos. Y es mucho más fácil. Hablando de esto, ¿saben qué podría hacer también? Tomarle una fotografía a los documentos, mandársela a uno mismo al correo electrónico y si uno está en la calle, de cualquier café internet, uno accede a un correo, imprime es esto. Es correcto. Y ya en un par de horas uno está en un cuerpo de policía, ¿no? Poniendo la demanda. Bueno, perfecto. Hay diferentes situaciones a las que afronta la población guatemalteca y ya ustedes daban a conocer algunas de ellas, como por ejemplo los asaltos en la calle, en este caso, por ejemplo, los que van en su automóvil. Pero hablemos, ¿cuáles son los principales riesgos que afrontan las personas cuando abordan una unidad de transporte público? Ahí son varias las situaciones. Fuera de que les puedan robar porque se suben ladrones a las unidades. Riesgo de la muerte. Sí, es que lo que pasa, Julio Rivera Clavería, imagínense que se suban los extorsionistas y empiecen a disparar, ya solo ese es un riesgo. Y de ahí podemos encontrar otros. ¿Quiere compartirnos alguno más? Yo he visto casos cuando he estado en puestos públicos en el que violan
jóvenes, en el que roban a las personas con armas de fuego, en el que los asaltos, efectivamente, sí, hay tiroteos dentro de los buses. Así es. En los que para llegar a su casa, al bajarse, la entrada a la colonia, les cobran un peaje. Sí, las es maras. Sí, es un tema bien complicado. Y bueno, esperemos que se siga haciendo el trabajo que se está haciendo para que los niveles de violencia logren bajar. Solo para concluir, ¿algunas recomendaciones entonces para abordar estas unidades y evitar pues algún tipo de situación peligrosa? Bueno, esto es bien difícil, ¿verdad, Nancy? Porque al final de cuentas, en las horas pico, es bien difícil poder uno decir, no me voy a sentar adelante, me voy a sentar atrás, que es más seguro. Pero muchas veces puede ser que atrás es donde suban también los ladrones. No, lo que tenemos que hacer es entender que las unidades de transporte público son tan peligrosas que lo que llevemos lo menos posible de valor, porque en cualquier momento nos lo van a quitar. Pero una recomendación básica fundamental, siempre llevemos algo. Entregarlo. Hay que entregarlo y hay que llevar algo, aunque sea 10 quetzales, porque también si no llevamos nada nos puede matar. Claro, claro. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta tarde de análisis cómo cuidarse de los ladrones. Tema, por demás importante, bastante amplio. Hay muchas aristas que trabajar aquí en este tema. Pero bueno, Julio Rivera Clavería, Julio Talamonti, gracias. Y a ustedes también. Vamos a la pausa y volvemos.